¿Qué tal? Yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi. Hoy os traigo un vídeo especial porque hoy os voy a hablar de perfumes de equivalencia. Sabéis que normalmente no lo suelo hacer, pero también sabéis que normalmente cuando me quiero comprar un perfume de equivalencia, que también tengo, eh, lo compro siempre en la señora Borderline y hace unas semanitas se pusieron en contacto conmigo por si me interesaba que ellas me mandaran pues eso, ¿no? Unos perfumes y yo comentara esto, estos perfumes aquí en YouTube con vosotras. Así que voy a ser sincera, como siempre. Eh, os voy a mostrar las, de, los que ellas me han mandado y los que yo ya tenía también en mi colección. Y también además me han obsequiado con un código de descuento para todas vosotras que os lo voy a escribir aquí abajo. Es SB-ANA10. Tenéis un 10 por ciento de descuento y creo que también ahora en la web hay un 5% adicional así que os sale por un 15% de descuento así que estupendo lo de siempre me podéis seguir también en instagram en arroba anacondosenes.profumi y me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada vamos a empezar porque hay hay aquí mmm, tela que cortar vamos por si no conocéis la web de la señora Borde, eh, a mí me encanta porque son súper cachondas poniendo los nombres, son una pasada. Eh, algunas veces incluso cuesta eh, saber qué perfume es <laughs> y de cuál se trata, eh, pero ellas os solucionan las dudas rápidamente. Eh, normalmente, bueno, tienen bastantes tamaños, tienen este de 15, este de 30 de 50 tienen también de 100 y creo que incluso eh, luego tienen el eh, para rellenar sí y luego tienen otro creo que de 200 vale o sea el recargable y creo que hay una medida incluso de 200 lo tenía por aquí de 250 mililitros ¿vale? es decir que sea si alguno ya que os guste pues de 250 mililitros directamente eh, ya os digo, eh, yo hace mucho tiempo que, que les hago algún pedido de tanto en cuanto, ¿no? Que mmm, algunos perfumes que quizás, pues eso, ¿no? Perfumes nicho, que son caros, o que igual, pues no sé, prefiero eh, por la calidad-precio, ¿no? Porque realmente a veces duran más estos que los de la marca, eh, comprarlo allí. Eh, os voy a mostrar, ya digo, los que me han mandado, los que yo ya tenía. Vamos a empezar por estos de, por empezar por algo, eh, los de los 15 mililitros, porque bueno, hay tantos que no sé por dónde empezar. Mirad, este de aquí es Decadencia. Bueno, ya sabéis, ¿no? Decadence de Marc Jacobs. Eh, y este perfume lo pedí porque eh, me parece que hace poco incluso que, que os lo comenté, que yo tengo una relación con Decadence de amor-odio, ¿no? Es decir, yo he intentado comprarme eh, Decadence cuando estaba todavía comercializado dos veces. Y no me lo puse y al final lo acabé regalando o intercambiando. Y ahora que no se encuentra, tengo mono de Decadence, ¿no? Y yo creo que esto es un perfume súper sexy, súper oscuro, ¿no? Me flipan la, las notas, es una pasada. Eh, os lo recomiendo 100% si sois fans de Decadence. Si. Bueno, ahora actualmente los encuentra, lo podéis encontrar y os costará un pastizal en, en, igual en eh, Wallapop o en algún sitio de estos. Y esto es. Clavadito. De verdad, o sea, es una de las inspiraciones más logradas de todas las que tengo de eh, la señora Borde. Es una pasada. Así que este de Decadencia vale muchísimo, muchísimo la pena si os estáis eh, tirando de los pelos porque no tenéis más decadence y se ha terminado en todo el mundo mundial. Pues tenéis el decadencia de la señora Borde, que, que es. Igualito, igualito, igualito. En duración, en estela y en aroma. Brutal. Estos perfumitos que tengo aquí también son de 15 mililitros. Os voy a hablar primero de este que yo este eh, es mío, o sea, lo compré. A ver, es mío. Todos son míos. Pero quiero decir que este ya lo compré antes, eh, ya lo tenía. Y eh, me encanta y es el Felina Exclusiva. Delina Exclusive, maravilloso. También creo que está súper logrado. Si os gusta el Delina Exclusive de, de Parfums de Marley, es maravilloso. Yo tuve un frasco grande de, de este del Felina. Llegó un momento que me saturó porque iba a todos los sitios con el Felina, ¿no? Cuando hubo todo el hype, ¿os acordáis o no? Del Delina, Delina de Exclusive y tal. Y como me saturó un poquito y me encanta este aroma ahora que hace tiempo ya que no me lo pongo. Me encanta y es precioso, pero realmente es como que le puse freno, ¿vale? Por eso no lo he gastado este por qué? porque estaba ya un poquito harta. Pero realmente, si os gusta, si es un perfume que acabáis de descubrir, eh, que no os queréis gastar el pastizal que vale con perfumes de Marley, esto es una pasada. Seguimos con otro que me ha encantado, de hecho ya casi no me queda. Es este vainilla 27, no 28, que es el Cayali, ¿sí? Eh, la, la inspiración del cayali y del vainilla, una gozada. Es maravilloso, es decir, es una pastada. Sabéis que yo estoy un poquito saturadita de vainillas últimamente, que es mi nota preferida, ¿no? y que lo tengo tanta, 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 tanta vainilla, que al final llega un punto que ya estás de la vainilla hasta aquí. Eh, y lo tengo un poquito abandonado. Este me lo suelo poner mucho, por ejemplo, en invierno, antes de irme a dormir, ¿no? todo esto me gusta muchísimo. Evidentemente también te lo puedes poner para salir, pero yo ahora mismo no me lo pongo porque ya digo que estoy saturada de vainilla. Ahora me ha dado por lo floral, los aldeídos, y esas cosas. Bueno, ya se sabe. Seguimos. Esta, esta es el tulipán, esto es el, el tulip de bairedo y es una pasada. A mí este perfume, el original, me encanta. Me encanta, o sea, lo encuentro eh, maravilloso. Y este es... Brutal. Este, de verdad, o sea, si, si como yo, cada vez que vais al corte inglés o que vais a un sitio de estos, vais oliendo al, al tulip este de Bairedo y no os da la gana, porque no, de gastar los 200 y pico de euros con el original, que sepáis que en La Señora Borderline tiene esta inspiración que realmente es maravilloso. Esto para primavera es espectacular, es una flor como súper delicada, súper bonito y a mí me gusta muchísimo. Este, el tulip, Vale muchísimo la pena también si pensáis hacer un pedido aprovechando ahora este, este descuentillo que tenéis. Y por último, pedí este de aquí que es el heladito de pistacho, que es el de Cayali también, el de, el de pistacho. Este de aquí me ha gustado el perfume, pero no lo encuentro tan similar como quizás los otros. ¿vale? Este sí que me cogea un poco. Es decir, me gusta mucho, porque me gusta, porque es un pistacho dulce, pero así como yo que sé, el Decadence, os digo, eh, es clavado. O sea, si, si, os, si echáis de menos el Decadence, no lo dudéis. Este, pues no, sabéis que yo soy sincera, este mmm, se tendría que perfeccionar un poquitín más. No le acabo yo de, de encontrar tantísima, tantísima similitud. Repito, el aroma es muy bonito. Es un pistacho dulce, muy bonito, que, que, que es como muy apetitoso, pero realmente no le encuentro la cosa Cayali. Sí, es decir, no, no veo que. A ver, la señora Borde, como he dicho, hace, hace inspiraciones exactamente clavadas igual. Y esta pues quizás no sería el caso, ¿vale? Pero igualmente es un perfumito muy, 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 muy agradable. Y a ver, con 15 mililitros realmente, pues... Me lo voy a fundir. Seguimos con los de 30 mililitros. A ver, yo, los míos, los que ya tenía, son estos dos. Lírica, que es la inspiración de Lira, de Casamorati. Y la visión del droide que, del 2002, que es el adict del, del 2002, que es una maravilla. O sea, esto es espectacular y cada día es más espectacular porque va macerando no cada día esto está más rojo y cada día es más bonito eh, de verdad es una maravilla vale si también si añoráis ese Dioradic eh, de ese año que ya no existe que el actual es mucho más no flojito y que todo el mundo lo dice y que qué pena y tal oye pues tranquila tranquilas que tenéis este me gusta muchísimo este me lo he puesto bastante en invierno eh, me gusta mucho realmente es intenso eh, dura dura un montón y es precioso vale tiene una vainilla riquísima así que este eh, ya digo si vais a hacer pedido tenedlo en cuenta porque si sois fans de dioradic esto es maravilloso y este de aquí es una gozada vale es decir yo creo bueno actualmente no porque os estaría mintiendo eh, pero hasta hace cuatro días, yo creo que si hubiese, no sé, si tuviera 200 y pico euros para gastarme con un nicho, eh, o oh, a ver, si, si estuviera dispuesta ¿no? a gastarme estos 200 y pico por un nicho, yo creo que me hubiese comprado el lira, eh, sin dudarlo, ¿vale? Pero actualmente quizás no, porque ya digo que estoy saturada de vainillas, pero esto es maravilla pura. Es clavadito. Esto es Buah. clavadito. Es esa vainilla tan bonita, tan de pastelito, tan mona. Buah. Buah. O sea, es que hacía... ahora hacía días que no lo olía, porque ya os digo, estoy como de vainillas, de dejadme en paz vainillas, ¿no? Pero es que ahora al olerlo es una gozada. Es una vainilla completamente, o sea, no es el sweet vanilla, no, es, es una vainilla muy particular esta de, de, de Lira, y yo creo que aquí esta lírica vamos, es que, es que es que está prácticamente es que es igual, así que si estáis detrás de ese, de ese perfume, si lo habéis probado y os vuelve locas eh, daré una oportunidad a esta de la señora Borde porque es maravillosa tenía otra mía que era la inspiración de Rive Gauche eh, que creo que se llama la Ribera Gaucha, me parece pero no ha habido manera de encontrar el frasco, o sea, yo ya no sé tengo que volver a, a poner orden en ese armario de ahí porque no la he encontrado, o sea, no la he encontrado y no, no, o sea, ni se me ha roto, ni la he regalado porque me encanta, ni nada. Pero vamos, si os gusta Rip Boys, que también es carita, Rivera Gaucha, canela. Sigo, porque no os, la puedo, no os la puedo enseñar. Otra que me ha encantado, yo normalmente cuando tiro de equivalencias o de casas de equivalencias, normalmente... Eh, compro descatalogados, no sé si perfumes que ya no puedo encontrar y que, pues eso, los echo de menos y me gustaría volver a tenerlos. Y hice este pedido que hice de la señora Borde, pedí la peliculita. ¿Y qué es la peliculita? Cinema, como podría ser de otra manera, y es una pasada. Es decir, esta inspiración de cinema me estoy poniendo ya perfume que ya no sé, espérate, voy a coger esto porque ya no sé dónde ponérmelo. Es volver a los 90, señores. Es esa vainilla eh, tan particular también que tiene, que tiene Cinema, ¿no? Esa, esa flor, esa parte floral tan delicada, tan bonita. Es un perfume súper delicado, súper elegante. Yo creo que, que, que Cinema ha sido uno de los perfumes más elegantes que han existido jamás. Esto es maravilloso. Me lo he puesto un par de días y he tenido cumplidos con esta con esta peliculita es realmente muy 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 bonita si os acordáis de cinema actualmente tiene un precio que dices vamos a ver dónde vais con, con este precio no si no queréis gastaros eso tenéis esta que es una muy buena alternativa la peliculita de la señora borderline vamos a por otro mirar eh, nunca había hecho esto pero me lancé y eh, cogí una inspiración de eh, aluc de chanel sabéis que es mi perfume preferido, sabéis que es un perfume que conozco muy bien. Chanel siempre es Chanel, entonces, eh, bueno, yo comprarme una inspiración de Chanel, pues mmm, no lo acabo de ver, pero tenía curiosidad para ver qué pasaba con este alur. Se llama La del Canal que Seduce, me encanta, ¿vale? La del Canal que Seduce y este perfume lo que me ha pasado es que, claro, yo siempre os he comentado de Alur que no me gusta la parte de la salida porque es muy cítrica, ¿vale? Eh, este perfume directamente cuando se spraya es como que la parte cítrica la ha perdido y nos encontramos directamente ya con el secado de Alur, ¿sí? Mm, me gusta mucho. Es decir, eh, a ver, sinceramente, Alur es mi perfume preferido y siempre que pueda me compraré el original. Pero esta inspiración está muy, pero que muy bien para hacerte una, una idea de cómo es Alur, ¿vale? Quizás esta la encuentro más floral y le faltaría la parte más avainillada. Esta sería más el o de toilette, ¿sí? Si queréis, ¿no? El aroma del o de toilette, porque le faltaría esa parte más perfumada o esa parte más dulce que tiene el o de parfum. De todos modos, la idea, ¿sí? Eh, se plasma muy bien y es, eh, creo, una inspiración bastante bastante bien hecha. Y por último, mi señorita Droid, Droide, perdón, Droid Droide del 21, del 2021. Esto es una delicia, ¿vale? Esto es una delicia. Y eh, que me he encontrado con esto, pues que dura más que, que el, Miss Dior, el Miss Dior que tengo yo. Es así, es el. es así. O sea, el aroma es precioso. Y a mí esto me dura más que el Miss Dior que tengo original. Entonces, eh, bueno, pues eh, ¿vale la pena? Pues sí, muchísimo. Si os gusta este, este aroma, que sepáis que tenéis esta, esta alternativa en la señora Borderline y que es una gozada y que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y por último, os voy a mostrar las de 50 mililitros, que son las que... Eh, en más eh, he pinchado, es decir, las que a mí no me acaban de. Voy a empezar por el Pocí, que el Pocí, obviamente, es el sí de Armani. Mirad, eh, incluso he pensado que a lo mejor se han equivocado en el frasco. Yo, esto es que me extraña mucho, de hecho. Mmm... Se lo voy a decir porque, claro, es, es un poco complicado de saber porque aquí está el número y el número sí que corresponde. Pero es que el aroma se me parece un montón a Givenchy, al Interdit, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Yo creo, de verdad, y, y creo que voy a hablar con ellas, les voy a decir que, que no sé, me, me lo compraré en 15 mililitros o un decano o algo en el próximo pedido porque me ha quedado la cosa. Porque me extraña que, que es que se parece al Interdit, de verdad, o sea, se parece al Interdit. Por lo tanto, yo, este pozí lo voy a dejar en un interrogante, lo voy a dejar en un interrogante y porque además creo que, que, a ver, desde mi ignorancia absoluta, porque no creo, no hago perfumes, el sí es un aroma que yo lo veo bastante clonado y deduzco que debe ser bastante fácil de clonar, deduzco yo, ¿vale? Entonces me extraña que la señora Borderline con esa pedazo de profesionales y esas pedazo clonaciones que hacen, que son espectaculares eh, se parezca más al Interdit que al, que al sí, ¿vale? Así que este lo dejo en cuarentena. ¿Cuál me ha encantado? Y, y me lo he puesto ya bastantes veces. Este Grey. Grey ni es blanco ni es negro. Es grey. Que es el gris de eh, Dior, ¿vale? Brutal. Me ha encantado este. Es tan, tan, tan bonito. Es espectacular. Y además, eh, creo que es ideal para. Para ahora, para la primavera, verano, sí, eh, creo que es ideal. Me ha gustado mucho este grey de, de Dior. Eh, gris también, bueno, tiene, vale, una pasta, el de Dior. Y así que este tenemos aquí, esta alternativa que está bastante, bastante bien. Y por último, que tampoco creo yo que se parezca ni que esté demasiado bien acertado y demasiado bien. Acertado, demasiado bien es este de aquí que es Gorgoritos y Gardenias, que es el eh, Gorgeous Gardenia, que mmm, tampoco le acabo de ver yo. Quizás en el secado, quizás en el secado sí, pero la salida es como muy ácida, ¿no? Le noto como. Es como muy ácida y no me acaba de, de gustar este, este Gorgeous Gardenia. Eh, el aroma es bonito, ¿eh? es decir, me gusta, sobre todo para ahora para veranito y tal, dura el aroma, eh, que ya es algo que el original no dura absolutamente nada, pero el aroma no se acaba de ajustar a lo que es el original, ¿vale? Es decir, que este también cogea coge a un poquitín. Este, el sí, que ya digo, yo creo que el sí, algo, algo ha pasado, y el, o sea, sería este y el de, sobre todo el del pistacho. ¿no? Serían el que, bueno, los que mejor dicho menos se parecen. El resto realmente eh, espectaculares, valen muchísimo la pena. Si no queréis gastaros el dinero en perfumes que valen una pasta, eh, realmente. Y además, ahora si utilizáis el código de descuento, os saldrá mucho mejor. Así que nada, si tenéis dudas, cualquier cosa, se lo preguntáis a ellas y os lo solucionan todo. O si me queréis preguntar algo a mí, obviamente en comentarios os leo y os contesto.